Como nuestros amigos de Guanuo, creo que se lo dijo bien, Guanuo, nos enviaron anteriormente un brazo para dos monitores y se dieron cuenta de que nuestro setup tenía tres monitores una vez que ya nosotros grabamos este cambio que le hicimos a nuestro setup, nos enviaron el tercero. Pero aquí quiero tocar un tema muy importante para muchísimas personas que es causante de frustraciones, que es causante de molestias continuas con sus setups, porque quieren muchas personas tener tres monitores en su computadora cuando en verdad no es para todos. En verdad no es para todos que tengamos tres monitores. Y les voy a contar mi historia de por qué creo esto y de todo lo que viví a partir de tener un monitor, luego dos monitores y después tres monitores para que ustedes no sufran lo mismo que yo sufrí. ¡Hey! Antes de que Proto siga con este video, quiero darles un anuncio súper rapidísimo, el cual es de nuestro patrocinador URCDK. Ellos venden licencias de Windows y de Office para que ustedes puedan activarlas a muy bajo costo. También van a encontrar licencias de videojuegos. Les recomiendo que únicamente compren mediante PayPal, de esta manera es inmediata y 100% segura. Yo ya me voy. Ya que este muchacho se entrometió en nuestro video, pues vamos a darle prisa para que ustedes aprendan esto que yo aprendí hace muchos años. Porque voy a empezar la historia. Primero que nada, yo tengo muchos, pero muchos años siendo amante del PC Master Race, como ustedes lo saben. Y como se están dando cuenta, ¿verdad? Si no lo saben, se están dando cuenta que somos amantes de las computadoras. Y resulta ser que yo, cuando empecé en esto, obviamente veía los setups, veía los escritorios con tres monitores y yo estaba enamoradísimo, estaba encantado. Porque, pues, ¿a quién no le gusta? ¿A quién no le gusta ver una PC con tres monitores? Pues, obviamente, a todo mundo, ¿verdad? Entonces, ahí empezaron un poquito, pues, ahí mis frustraciones de, pues yo quiero tener uno con tres monitores. Ahí empezó mi historia acerca de esto. Ahí empieza todo porque mucho tiempo, pues yo decía, bueno, voy a juntar dinero, voy a organizarme, administrar y demás, y me voy a comprar otro monitor. Me compré mi segundo monitor y resulta ser que cuando me compro el segundo monitor, pues me quedo sin espacio. Me quedo sin espacio en mi escritorio. Y el resultado de esto es de que, pues, no podía poner un tercer monitor. Entonces, empezó una frustración, en verdad, una frustración bastante alta. Porque, pues, yo quería tener mis tres monitores. De ahí en adelante, pues, era cambiar mi escritorio, era, pues, empezar ahí a ver qué hacer y demás cosas. Entonces, bueno, fue, para no hacerles la historia larga, muy difícil, porque pues mi mente decía, lo puedes lograr, podemos conseguir un tercer monitor, nos administramos monetariamente, la armamos y listo. Sí, así decía mi mente, pues muy fácil, ¿no? Pero ¿dónde lo vamos a poner? Tu escritorio no cabe, no puedes poner un tercero. Broto, eso no se puede. Entonces, esta frustración pues llegó a su nivel tope, ¿no? Porque pues no tenía espacio, no había dónde ponerlo. A lo mejor sí lo podía conseguir y demás. Y ahí, pues así estuve, yo creo, haciendo memoria más de unos 2 años o 3 años queriendo tener mi tercer monitor. En verdad, muchos años fue esto. 3 años deseando un tercer monitor. Y no podía, mi escritorio, por más que hiciera, pues no. O sea, porque tenía repisas, no podía colgar más cosas. Pues yo vivía en un cuarto pequeño porque vivía en un departamento con mis papás. Entonces resulta ser que me salgo de casa con mis papás, ya tenía más espacio. Pero aún así, pues ya no tenía el otro monitor. Tenía que comprar dos monitores más, tenía que hacer otros gastos. Entonces se volvió una bola de nieve, ¿no? Se volvió una bola de nieve y al final de cuentas logré tener mi tercer monitor justamente hasta hace no mucho, ¿eh? Hasta hace unos 4 años lo logré. En verdad lo logré, pero ahí va lo bueno de esta historia. Primero, dejen termino de ensamblar esto para prestar completa atención en esto. No vaya a armarlo mal. Ahora sí, ya terminé
el monitor muy empolvado, que no lo limpié porque estaba maniobrando con él. Ahorita le vamos a dar una limpiadita y vamos a pasarlo porque, bueno, ya está, ven eso. Ya lo podemos mover para cualquier lado. ¡Qué belleza! Ven nomás, estoy viendo ahí en la cámara. ¿Cómo lo podemos mover? Ya está listo, entonces ahorita lo voy a quitar de aquí. Vámonos para aquel lado, así que vénganse para acá. Pues bueno, voy apagando mi computadora para ahora sí hacer el movimiento y seguirles platicando, ¿ok? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de que yo pude finalmente tener los tres monitores? Primera cosa que pasó cuando yo tuve ya por fin mis tres monitores puestos fue nada más y nada menos que me di cuenta que no todos los juegos son compatibles, para empezar, porque yo empecé a probar los juegos muy entusiasmado. ¡Oh, sí! ¡Venga! ¡Este! ¡Aquel! ¡El! No, no, yo estaba súper contento, porque por fin tenía... ¡Ay, cuidado con eso! No agarran los monitores así, que ya lo andaba haciendo. Por fin tenía tres monitores. Yo estaba súper, en verdad, súper feliz de que lo había logrado, ¿no? Entonces resulta que los juegos no son compatibles y me pongo triste, ¿ok? Digo, tanto tiempo añorando mis tres monitores para que no todos los juegos sean compatibles. Ahí se me puso complicado. Segundo punto, los juegos que sí son compatibles. ¿Qué pasa con los juegos que sí son compatibles? Pues resulta ser que en nuestra vista periferia nos ayuda mucho. Tienen razón, nos ayuda mucho. Podemos ver hablando de los carros, podemos ver a nuestros competidores lateralmente, podemos ver muchísimo más. Entonces, pues me puse muy feliz. Me puse muy feliz por eso. Pero lateralmente los gráficos se pierden muchísimo. ¿En qué me refiero a los gráficos en general? Me refiero a que no están justamente como lo estás viendo tú en la pantalla principal, sino que eso están un poco estirados. Por más que sí, veamos los competidores, veamos a las demás personas, a los demás jugadores, están todos estirados. Y esto es justamente para nuestra vista periferia, lo sé, pero se vuelve un poco incómodo. ¿Por qué? Porque normalmente tu vista periferia, pues yo alcanzo a verlos, ustedes que están aquí, justamente a mi izquierda, y los veo bien, los veo planos. Entonces, en la vista periferia de los videojuegos, se empiezan a ver arrastrados. Entonces, por ahí mi frustración fue así como de, ¿y ahora? Ok, mi frustración que tengo ahora es sacar este monitor de aquí. Déjenme lo saco. Ok, justamente este monitor topa aquí, entonces hay que aflojarlo y demás, entonces lo voy a dejar. Los estaba quitando para poder mover más fácilmente el brazo hacia esta parte donde tenemos el orificio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Únicamente voy a aflojar y voy a ir con mucho cuidado a pasar todo este brazo hacia acá, porque bueno, este no está tan pesado, este pesa más, el de él. De hecho, únicamente voy a hacer esto de aflojar por aquí. Y ahora sí, vamos a ir arrastrando. Brincamos los cables. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque el tercero vamos a ponerlo de aquel lado. Porque podría hacerlo justamente al revés. De este pasarlo para allá y demás. Pero ya tengo acomodados bien los monitores, cuáles son los que me gusta tener de lado. Entonces aquí vamos a tener que hacer una curva. Porque también la computadora es gigantesca. ¿Ubican? Entonces, ahorita estoy ideando, mientras estamos aquí platicando con ustedes de mis anécdotas, ¿vale? De lo que pasó. Así que vamos a hacerlo este hasta la orilla. ¿Ok? Como les digo, quería hacerlo un poquito más fácil sin este, pero ya que está más complicadito de quitar, pues ahí lo dejamos, ¿vale? Ahora sí, pues ponemos este de regreso y vamos a empezar a hacernos una idea de cómo vamos a dejar todo. Porque pues este justamente tiene que hacer esto, quedarse a la orilla para que alcance a entrar el tercer monitor por allá. Y creo yo que no va a ser tan complicado, así que vamos poniendo esto por acá. Creo que quedó ya muy lateral, pero hay que sacrificar un poquito de espacio. De hecho, vamos quitando el micrófono de por aquí y yo creo que lo vamos a pasar para acá, pero lo voy a dejar en el piso. Vamos a ver cómo le hacemos. Le tenemos que dejar esto impecable, ¿vale? Ok, ya puse por acá el tercer brazo, perdón, el segundo brazo para el tercer monitor. Y en este caso, pues vamos a ver qué tanto tapa justamente
a mi PC Master Race, que eso es lo que me preocupa. Que eso es lo más preocupante de todo esto. ¿Qué tanto va a tapar? Así que vamos a poner este por acá. Un trabajo que les recomiendo que lo hagan entre dos personas. Así es mucho más fácil. Y no tienen miedo de que se les caiga el monitor como me está pasando justamente en este momento. Ok, ya que entró. Se ve complicado, pero así que crean, no es tan complicado. Creo que lo hago parecer más complicado de lo que es. Ahora tengo que alinear un poquito esto más para acá. O tal vez esto un poquito más para acá. Porque también todo hay que ver, la altura. Y tengo que ir acomodando poco a poco. Sí, obviamente me tengo que mover un poquito hacia la izquierda. Ya mi setup no va a quedar justamente en el centro. Por lo mismo de que quiero mi PC Master Race sobre, obviamente, sobre mi escritorio. Que es lo que siempre le digo a todos ustedes. PC Master Race sobre el escritorio, check. Ok, entonces, la tercera cosa acerca de tener tres monitores, que es lo bueno, que es lo importante y que es lo para qué lo hacemos. La multitarea. Si tú eres una persona que quiere ser muy, pero muy productiva, aquí es donde en verdad, vamos a sacarle muchísimo, muchísimo provecho a los tres monitores. En este caso, que yo lo quería nada más por mi idea de tener tres monitores sobre el escritorio, jugar algunos videojuegos, pues resultó ser algo decepcionante. Pero cuando me puse a hacer streaming con los tres monitores, cuando empecé a editar videos con los tres monitores, a editar también cosas, cuestiones como en 3D y demás, una maravilla, una chulada. Ahí es donde los amé, mis tres monitores. Justamente ahí, cuando jugaba y demás, por la compatibilidad y todo esto, en streaming y multitarea, ahí justamente fue la belleza. Entonces, si quieren aprovechar y quieren que valga la pena algo de este estilo, háganlo por el lado de la multitarea. No únicamente porque se vea bien, porque es una lata y de hecho luego no les deja ver su hermosísima PC Master Race. Y es cuestión que me está pasando ahorita. Que de hecho, ya nomás falta ajustar ese. Ajusto bien todos y terminamos. Denme unos segunditos. Para ustedes va a ser súper breve. Para mí, no sé qué tanto tarde. Ahora sí, después de unos cuantos buenos minutos, pues acomodamos todos los monitores y quedó justamente de esta manera. Y alcanza a verse nuestra verdadera PC Master Race, ¿ok? Eso me gusta, eso me agrada. Que ahora sí el setup, aunque en verdad le hace falta más tamaño al escritorio. Y estamos hablando de 2 metros 20 de ancho. 2 metros 20 de ancho. Por eso es lo complicado de tener tres monitores. Tal vez si no tuviéramos la PC arriba del escritorio sería un poquito más fácil tener tres monitores en la mayoría de los escritorios. Pero no puedo. No puedo y nunca voy a dejar la PC debajo, que es lo más importante de nuestro escritorio, de nuestro setup, de todo, ¿ok? Es lo más importante, que quede bien claro. Pero bueno, eso es todo de este video. Ya les compartí la experiencia. Quiero que ustedes me compartan sus experiencias. Si han tenido ya tres monitores, ¿qué les pareció todo lo que comenté? Y que lo compartan con otras personas para que no se frustren, tal vez, en tener tres monitores, que al final de cuentas puede que les pase como a mí, que no fue la mejor opción, sino hasta que en verdad le saqué provecho por el lado productivo, ¿ok? Entonces quiero saber sus opiniones, quiero que me lo comenten aquí debajo y obviamente yo con muchísimo gusto voy a estar leyendo todos sus comentarios. También quiero que si a ustedes les gustó esta configuración que hicimos, nos regalen un like. Y si a ustedes les gustó el video en general, se suscriban al canal y activen las notificaciones con la campanita. Que su servidor Proto está haciendo muchos videos y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.